El método Sapiens, bueno, en realidad es una metodología, porque es un conjunto de métodos, vienen y su origen está en los sistemas que utiliza el chef español Ferran Adrià y su equipo de cocina, que tenían un restaurante muy famoso en todo el mundo, que revolucionó la cocina, revolucionó la gastronomía mundial. Y hemos estado durante unos años trabajando en qué metodología utilizaban, de qué manera ellos conseguían y consiguieron ser el restaurante más creativo del mundo, el chef más creativo del mundo. Pues hemos conseguido aterrizarlas, hemos conseguido hacerlas en la práctica o estamos intentando hacerlas y ahora pues transmitirlas en el periodismo. Y bueno, se trataba en el festival, en el taller que he impartido, pues enseñarle a la gente lo que yo sé de ese método para, si les puede servir, para emprendimiento, sus medios, sus departamentos, los productos que hagan o sus negocios periodísticos sean innovadores. Tradicionalmente los periodistas pensamos que la innovación o está en el contenido editorial o incluso algunas veces nos atrevemos a pensar que está en la parte formal de cómo se presenta, que eso es una parte. La industria editorial, la industria de los medios y la del periodismo, pues deberían buscarse innovaciones, en algunos casos si es posible, más disruptivas, que nos saquen de nuestras zonas de confort. Y por otro lado, también empezar a aplicar una innovación continua que vaya mejorando nuestro trabajo diario poco a poco, poco a poco, poco a poco. Esos dos tipos de innovación se dan menos en el periodismo. Y para buscarlas, especialmente la más disruptiva, la más novedosa, pues yo creo que hay que salirnos un poco y mirar un poco más desde arriba a otros campos. O sea, el periodismo innova muy poco en su manera de trabajar, por ejemplo. En la manera de trabajar se podía ser muy innovador, cambiar el flujo de trabajo, cambiar la manera de hacer. Las estructuras organizativas de los medios siguen siendo tremendamente jerárquicas cuando estamos viendo en otras industrias que las organizaciones son más horizontales, más planas, funcionan de otra manera. Los sistemas de comunicación internos de los periódicos y de los medios en general, incluso de algunos digitales, son sistemas de comunicación antiguos donde también se podía innovar. La manera de llegar a los clientes, a los lectores, también se puede cambiar. Entonces, yo creo que también el método ayuda a tener una mirada más amplia y a poder ver otras oportunidades de innovación que no todas y no solo están, como digo, en el área editorial o en la forma de presentar los contenidos editoriales. Lo difícil no es adoptar nuevas ideas, lo difícil es abandonar las viejas. Yo siempre muchas veces digo que lo que hemos es como redescubierto la infografía, ¿no? O sea, muchas veces lo formal que nos llama la atención hoy día como una gran novedad, dice, no, es una infografía animada, o sea, no tiene tanto de novedad. No le quiero quitar mérito a una infografía animada, pero muchas veces yo creo que confundimos algún cambio visual con innovación. Entonces yo creo que es ahí donde sí que noto yo, no solo en, creo que no es un problema solo de Iberoamérica, sino general, menos la innovación, o sea, sigue siendo una asignatura pendiente.